afecto. Tú llevas concentradas reliquias conquistadas por nuestro propio esfuerzo y nuestro gran amor. Oh, cuando te cantamos con alma y corazón. Nuestro recibes de manojo de alabanzas con el perfume del querer muy cierto, por el conjuro de una renacida que lleva en alto su pendón glorioso. Guardas obando en tu moral la vida, el patrimonio de un sentido honroso. De fértil llanura, el dominante nuestro mapa encierra, donde sus hombres con la fe en la altura labran bailosos su bendita tierra. Concentradas reliquias conquistadas por nuestro propio esfuerzo y nuestro gran amor. Oh, bando, te cantamos con alma y corazón. El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni de violencia fuerte, ni moderada, ni cosas por el estilo. Es apto para todos los colombianos. ¿Es apto para todos los colombianos, tal cual? Sí, comadre, incluyendo los que piensan que mejor cambian de canal. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hoy es sábado 1 de octubre del año 2016. Aquí estamos con ustedes enviándole la mejor información de Obando y el Norte del Valle. Bienvenidos a continuación los titulares. En el municipio de Obando se preparan para el plebiscito del día de mañana. Fatal accidente en la vía Obando-Cartago.
Jornada de vacunación a felinos y caninos por parte de la UES Valle. Capturan a presunta estafadora en la ciudad de Buenaventura. Marcha a favor de la paz por las calles del municipio de Obando. El alcalde municipal hizo entrega de implementos deportivos a los diferentes monitores de deporte. Gran invitación a participar de los próximos torneos navideños. Monseñor Alejandro Castaño bendijo el lote donde se realizará el plan de vivienda La Sagrada Familia. Se realizó izada de bandera en la Escuela Gran Colombia con motivo de amor y amistad. Y en deporte, toda la actualidad del fútbol profesional colombiano, las próximas fechas de la Liga Águila y del torneo de ascenso de la B. En cada municipio de Colombia hay un lugar especial detrás de cuyas puertas podrás descubrir grandes misterios, conocer el mundo y viajar a otras geografías y épocas. Ese universo de historias y de conocimientos se oculta en cientos de libros que esperan por ti. Se trata de un lugar único al que podemos acceder todos, un lugar en el que la vida de nuestra comunidad se enriquece. No importa si eres niño, joven o adulto, o si eres un fanático de la tecnología o un apasionado por los libros en papel. Mucho menos si te gustan el silencio y las sombras o el bullicio y la luz del sol. En cada municipio de Colombia hay un lugar que te espera. Descúbrelo, vívelo y disfrútalo. Visita tu biblioteca pública y llévala contigo. Ministerio de Cultura de Colombia. Todos por un nuevo país. Y mañana será un día histórico para el país. Se llevará a cabo la votación por el plebiscito. Si usted aprueba o no aprueba el acuerdo firmado de la paz en La Habana. Es por eso que la registradora municipal, Luz Marina López, hace unas recomendaciones para el día de mañana en estas importantes elecciones. Mañana domingo 2 de octubre se llevará a cabo en todo el territorio colombiano la votación del plebiscito, donde los colombianos elegiremos si estamos de acuerdo o no con las negociaciones del gobierno colombiano y el secretariado de las FARC con el fin de la guerra. Obando no es la excepción y es por eso que la registradora municipal, Luz Marina López Arias, nos informa de cómo se harán estas elecciones y cuáles son las recomendaciones para este importante día. Creo que todos han escuchado lo del plebiscito por la paz, pues aquí no vamos a entrar a decidir si por el sí o por el no, pero de lo que sí que queremos significar es que es un evento importante donde, aunque ya se han hecho unos acuerdos, lo que se trata es de refrendarlos con la votación del domingo. ¿Cuál es la idea? El domingo va a ser unas elecciones normales, dentro normales quiero decir jurados de votación, van a funcionar en todos los puestos de votación, acá en la cabecera, en el Coliseo, en los corregimientos, en las veredas en Villarroa, dos mesas, en los demás corregimientos donde hay puesto de votación van a funcionar de a mesa, se va a entregar certificado electoral. La votación es normal desde las 8 hasta las 4 de la tarde, van a haber testigos electorales. ¿Cuál es la idea? De que la gente de pronto se anime a votar, o sea que participe el domingo, vuelvo y les digo, se les va a entregar un certificado electoral, ya en ese momentico están en las capacitaciones. Las personas que les toca ser jurados de votación, se les aplica la norma común y corriente de unas elecciones, deben de asistir tanto a las capacitaciones como el día de las elecciones. Las veredas que les correspondió, por ejemplo, más lejos como Puerto Samaria y todas esas, les tocará en un momento dado de pronto estar más temprano acá en la mañana, que creo que salen tipo 5 de la mañana, y los otros corregimientos sí salen un poquitico más tarde. Ayer precisamente tuvimos una invitación en Cartago del distrito de la policía, donde estuvo la reunión que hubo con la participación de todos los comandantes, o sea, los que pertenecen a esta zona, para la parte de seguridad, o sea. La idea no es apuntarle a que vayan a suceder cosas fuera de lo normal, sino por logística, por organización, que todo el proceso transcurra normalmente. La policía en ese momento, por ejemplo, brinda la custodia en la oficina común y corriente y el día de las elecciones también lo va a hacer. La policía en cabecera y en el corregimiento de cruces y el ejército lo harían en los demás corregimientos. La ley seca empieza a las 6 de la tarde el sábado y termina el lunes a las 6 de la mañana. Los escrutinios van a ser en la Casa de la Cultura, o sea, normal, como vuelvo y le repito, de pronto pues siendo insistente en el tema, son como unas elecciones común y corriente, se va a aplicar la norma común y corriente en la parte de publicidad, no deben de entrar con camisetas alusivas a uno u otro, pues donde indiquen votación, la gente que de pronto entre con más cantidades de adhesivos, de guías, de pronto una persona puede entrar con una guía a votar, pero más de esa cantidad no. La persona que en un momento quiera hacer un desorden o algo, pues va a tener las normas de ley correspondientes.
A la hora de votar, primero que todo, verificar, gracias por la pregunta, verificar que efectivamente su cédula esté inscrita acá. Recuerde que en las elecciones últimas de octubre tuvimos un problema de transhumancia en la mayor parte de los municipios de Colombia, entonces hay mucha cédula que no está inscrita donde corresponde. Una de las cosas que tiene pendiente el Consejo Nacional Electoral para verificar un método de transhumancia es donde usted tiene el SISBEN, donde usted reside. O sea, usted puede votar donde usted reside, pero si su SISBEN de pronto fue de otra parte o algo, si usted hizo la inscripción en ese momento, es posible que ellos partan de ahí para hacer la cancelación. Por eso hay muchas personas que de pronto se han acercado a la oficina y nos dicen, es que yo vivo acá, yo la tenía inscrita acá, pero si de pronto hicieron cruces de bases de datos con SISBEN, con SISPRO y otras, en un momento dado pudieron haber hecho la cancelación. Entonces yo les sugiero meterse a la página de internet, a la página de la registraduría, www.registraduría.gov.co. Allí pueden consultar tanto su lugar de votación o si de pronto les tocó ser jurados de votación. ¿Por qué jurados de votación? Porque si ustedes estudian en universidades, en centros educativos, otra parte, puede que aquí no les haya tocado, pero es posible que en otro lado sí, para que después no se expongan a las sanciones de ley. La recomendación es la que siempre les he hecho cuando me ha tocado hacer elecciones acá, muy temprano. No esperar hasta más tarde porque se aglomera la gente. Normalmente pues la tradición es las personas, los hombres, los mayores van por la mañana, las señoras después de las 2 de la tarde. Yo les sugiero como más bien tempranito ir a votar. De pronto pues hasta el momento tenemos buen clima, pero recuerden que octubre normalmente ha sido de lluvias. Entonces tratar como de madrugar. Continuamos con más información en Obando Noticias. El pasado domingo se presentó un fatal accidente en la vía que de Obando conduce al municipio de Cartago, más exactamente en el sitio conocido como La Berraquera, donde un hombre de 56 años de edad perdió la vida. Miremos. El pasado domingo 25 de septiembre a las 8:53 de la noche se presentó un accidente de tránsito a la altura de la finca La Berraquera, donde resultó muerto el señor Luis Alberto Ramírez Granados, de 56 años de edad, quien viajaba en su automóvil. Por versiones extraordinarias, el señor Luis Alberto se detuvo a levantar una gorra que se le había caído a un acompañante de su vehículo, Chevrolet Spring color blanco. En el momento que se dispuso a recoger la gorra, fue atropellado por una motocicleta Yamaha R3 y posteriormente fue arrollado por un vehículo sin identificar que huyó del lugar. El conductor de la motocicleta, un joven de 20 años de edad, residente en Pereira, presentó fractura en su muñeca izquierda y laceraciones en el codo derecho, y quien fue atendido en el hospital local Obando y posteriormente fue remitido a la clínica María Ángel de Tuluá. En el Día Mundial contra la Rabia, la UES, Unidad Ejecutora de Sanamiento, realizó una jornada de vacunación en la plazoleta del Sol para perros y gatos y así evitar esta enfermedad. La UES, Unidad Ejecutora de Saneamiento, realizó una jornada de vacunación contra la rabia en perros y gatos, jornada que tuvo muy buena acogida y donde más de 280 caninos y felinos fueron vacunados. Hoy Obando camina sin rabia. Realmente eso es una gestión por parte de la Administración Municipal y la Secretaría de Salud Municipal, quienes fueron los que solicitaron el apoyo a la Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental, la UES, para que hicieran el cubrimiento de la vacunación masiva para todos nuestros felinos y caninos de nuestra comunidad. Realmente hoy es el Día Mundial contra la Rabia, 28 de septiembre, o sea que eso lo vamos a realizar año a año para que todos nuestros animales estén protegidos contra ellos, contra este virus, contra esta enfermedad, que a nosotros como seres humanos nos pueden afectar muchísimo. Realmente esta es una enfermedad bastante grave, que esta se contrae por medio de una mordedura, se transmite por medio de la saliva, por medio de mordedura, sea felina o canina. Entonces eso es lo que se pretende, evitar de que alguna de las personas sea infectada con esto. Yo me atrevo a decir que la mayor parte de la población felina y canina están cubiertas por un trabajo que se viene realizando por la UES, pero entonces tenemos también cachorros, ya tenemos cachorros nuevos, también personas que de pronto no han estado en sus casas en el momento en que pasan vacunando. Entonces esta es la oportunidad para que ellos se acerquen y hagan la gestión pertinente para que la mascota quede protegida realmente como nosotros queremos. También les informo que por parte de la Gobernación y la Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental se realizó una capacitación a nuestros médicos del Hospital Local de Obando para que ellos tengan el conocimiento eficaz, seguro, como debe ser,
para la realización de la ficha epidemiológica en el momento que se presente alguna de este tipo de accidentes por mordedura de perro o gato. Realmente se viene realizando un muy buen trabajo, pues me atrevo a decir también que en este momento lo que se pretende hacer es que todos estos animales estén cubiertos con esta vacuna. Informarles a las personas de que hoy se les está entregando un carnet de vacunación para que sean muy juiciosos con él, y esta vacuna se viene realizando cada año para que la próxima actividad que se realice de vacunación ellos puedan presentar su carnet y sigan en el control como lo hacemos con los niños. De todas maneras, yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad y por poderles transmitir a la comunidad y a la administración municipal y en cabeza de la Secretaría de Salud de que nos preocupamos por la salud pública de nuestro municipio para que cada día se presenten menos riesgos a nuestra comunidad, que es tan querida para nosotros. Este es un proyecto que nos mueve, que nos atrae. Se trata del proyecto Uso y Apropiación de TIC en Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura de Colombia, que busca contribuir a que las bibliotecas públicas apropien las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para fomentar la apropiación tecnológica en las bibliotecas, este proyecto ejecuta un esquema de dotación de tecnología, formación al personal bibliotecario y desarrollo de servicios innovadores con el uso de las TIC. Todo esto permite que nuestras bibliotecas públicas puedan hacer un mayor aporte al desarrollo social, económico y cultural de sus usuarios y sean más reconocidas y valoradas por sus comunidades. Ministerio de Cultura de Colombia. Todos por un nuevo país. La Policía Nacional dio captura a Luis Emiro Acosta en la ciudad de Buenaventura, quien es señalado por estafa en algunos municipios del Valle, principalmente en Cartago. También se presume que en nuestro municipio hizo este acto delictivo. Veamos. En la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, fue capturado el presidente de Vivienda Dulce Vallecaucana, Luis Emiro Acosta, quien señalan de haber estafado a más de 600 personas en el municipio de Cartago Valle. Se dice que también alcanzó a engañar unas cuantas personas en el municipio de Obando. Este señor ofrecía un plan de vivienda donde los interesados tenían que dar un monto de dinero de 150 mil pesos para hacerse su vivienda propia. Luego de que las personas daban este dinero, el señor se iba de los municipios donde engañaba a los habitantes. El señor Luis Emiro Acosta se encuentra a disposición de la fiscalía, quien en ese momento es acusado por el delito de estafa. El día de ayer se realizó una marcha por la paz liderada por la administración municipal y en donde nuestro alcalde municipal nos dio un claro mensaje a los obandeños porque debemos votar sí al plebiscito. Con una marcha por las distintas calles de nuestro municipio, la administración municipal, en cabeza del alcalde Óscar Marino Vadillo, y las instituciones educativas mostraron su total apoyo a favor de la paz. Con carteles, bombas blancas y palomas de papel que simbolizan la paz, fueron los niños los que más mostraron su total apoyo al fin de una guerra por más de 50 años. Porque Dios ha sido grande con Colombia, con el Valle del Cauca y con Obando, y nos está dando una oportunidad histórica, miren. Lo que hoy está pasando en Colombia, en 50 años y en 100 años, todos los medios internacionales van a seguir hablando de este momento histórico por la paz. Un momento en donde dos actores del conflicto, dos actores que todos dos han cometido errores, que todos dos han generado violencia, que todos dos han equivocado el camino, se han podido sentar. Tanto el gobierno, el Estado, en cabeza de las fuerzas militares, ha cometido grandes errores históricos. Como quienes han decidido tomar el camino de las armas, llámese guerrilla, de las FARC, o paramilitares, o cualquier manifestación de violencia. Y hoy, por la gracia de Dios, se han podido sentar las dos partes, hacer unos acuerdos que seguramente tienen imperfecciones, que seguramente tienen errores, pero que prima por encima de esos errores que podamos observar este momento histórico de decirle sí a la paz. Hoy Colombia, y en este caso Obando, tiene la oportunidad histórica de decirle no más guerra, no más violencia, no más muertos. Y yo les quiero dar un dato que seguramente la comunidad no conoce. Tenemos 957 familias reportadas en Obando como víctimas de la violencia.
¿Por qué? Porque jóvenes de aquí de Obando se fueron a pertenecer al ejército, a los grupos de paramilitarismo, a los grupos guerrilleros, y aún hoy todavía hay jóvenes en la guerrilla, jóvenes de Obando. Nosotros son estadísticas que poseemos en la administración municipal, en la personería. Me mencionaban los que saben de la mesa departamental de víctimas, que inclusive de Villarrodas se fueron un grupo de jóvenes a pertenecer a los grupos al margen de la ley. Queremos que estos jóvenes vuelvan a su casa, con sus madres, con sus familias. Queremos que se acabe la guerra, que ya no haya más muertos. Más de 220 mil muertos ha puesto esta cruel guerra, de los cuales Obando también ha puesto su cuota, porque han hecho parte de los grupos, ya sea militares, a cargo del Estado o al margen de la ley. Hoy tenemos una oportunidad de perdonar. Cuando decimos sí en el plebiscito, le estamos diciendo sí, perdonamos, sí a la paz, sí a la reconciliación, sí al desarrollo. La guerra trae mucha pobreza, la guerra trae miseria, trae hambre, trae tristeza, trae desgracia. Todas las manifestaciones de violencia traen pobreza. En Obando no hemos sido ajenos, en la medida en que nos ha golpeado aquí al interno la violencia del microtráfico, la violencia del narcotráfico. Obando ha puesto ya suficiente sangre aquí dentro del municipio con las manifestaciones del microtráfico y del narcotráfico, y afuera del municipio con los jóvenes que se han ido a pertenecer a los grupos, sea al margen de la ley o a los grupos del Estado. No queremos más guerra, no queremos más muerte. 220 mil muertos, que es casi que muchísimo más grande que Cartago, casi ver a toda una ciudad como Cartago y un poco más, o sea, Cartago más Obando más La Victoria, desaparecidos. No más muertes, no más guerra. Llegó la hora de la paz. Una paz que seguramente tendrá algunos defectos, pero que es mejor caminar hacia la reconciliación, hacia la paz, que hacia la guerra. Invito a todas las obandeñas y a los obandeños a que le demos un sí a la paz este domingo, y que hoy, con esta manifestación, con esta gran marcha, lo que queremos enviar es un mensaje de que llegó el momento de la luz, de la esperanza, y que Obando le camine a la paz. Y esta es una muy buena noticia para nuestro municipio, y es que la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Oscar Marino Vadillo dotó elementos deportivos a los monitores de deporte. Esta información nos la amplía Cristina Zapata, secretaria de Salud y Desarrollo Social. Veamos. Cristina Zapata, secretaria de Salud y Desarrollo Social, nos habla sobre la dotación deportiva que el alcalde Oscar Marino Vadillo realizó a los monitores deportivos, dotación muy completa que ayudará en el rendimiento de las distintas disciplinas deportivas en nuestro municipio. Para todos nuestros obandeños es un orgullo poderles entregar esta dotación que va a quedar a disposición de todos los monitores que actualmente están con esta administración. Y sí, es una gestión de la administración municipal como tal, en cabeza de nuestro alcalde Oscar Marino Vadillo, quien viene preocupado arduamente por el deporte de nuestro municipio. ¿Qué necesitamos para que estos jóvenes se motiven más? Los implementos deportivos. Hoy hicimos la entrega oficial para que toda la comunidad se enterara de qué es lo que van a tener a disposición para que nuestros jóvenes disfruten de cada una de sus categorías deportivas a las cuales están representando. Hicimos unas compras de 177 balones para las diferentes categorías, baloncesto, fútbol sala y fútbol. Tenemos a disposición 90 petos, que nos va a ser de mucha utilidad, porque ya uniformes la administración como tal no tenía. Entonces, para que los disfruten, para que los cuiden, porque esto es prácticamente para nuestros jóvenes, para que nos representen, no solamente acá en el municipio, sino a nivel departamental también, y en todos los municipios aledaños donde nos podamos identificar como bando en las diferentes disciplinas. Entregamos también unas mallas para las canchas de fútbol sala y fútbol, que tampoco tenemos actualmente, pero ya contamos con ellas. Unos conos para que ellos hagan sus diferentes
actividades como lo son los entrenamientos y los petos, los balones, las mallas y toda la disposición de esta administración para colaborarles a ellos para que se sientan bien, se sientan cómodos y no haya una deficiencia que porque no hubo un balón entonces no vamos a iniciar un campeonato, no. También voy a contarles que ahorita en el mes de octubre se van a iniciar todos los juegos, todos los campeonatos. Iniciamos el 5 de octubre con el primer congresillo para que todos los dirigentes deportivos se reúnan y lleguen pues a un acuerdo cuándo inician realmente y qué disciplinas son las que van a iniciar actualmente. Para que estén muy expectantes, comunidad bandeña, yo sé que a ustedes les gusta mucho el deporte y es algo que nos une como comunidad, como familia, para que tengamos esta diversión. Entonces, les entrego con todo el cariño y todo el amor para todos ustedes estos implementos deportivos para que le hagamos un muy buen uso de ellos con responsabilidad y con el cuidado que se merece. Un acto simbólico realizado por la Administración Municipal y Monseñor José Alejandro Castaño se bendijo el primer ladrillo del plan de vivienda La Sagrada Familia. Un acto muy emotivo, pues cabe recordar que hace más de 12 años no se construía ni una sola vivienda. Pues para nosotros los obandeños es una alegría muy grande, es una gran bendición, porque después de 12 años nosotros podemos decir que le estamos aportando al desarrollo del municipio. Hoy, ver las familias que ya tienen aseguradas sus 34 iniciales viviendas, solicitándole a los 20 cupos que me autorizaron más, que necesitamos recoger la información lo más pronto posible, para poder entregar en diciembre, con la ayuda de Dios, poder entregar 54 viviendas para 54 familias que requieren esta vivienda. Hay, como les decía, en estos 12 años los niños han vuelto jóvenes y los jóvenes han vuelto esposos, han hecho familia, ya tienen hijos y tenemos dos y tres familias viviendo en una misma casa. De tal manera de que con esto vamos a mitigar en gran parte la necesidad de vivienda que hay en el municipio de Obando. Bueno, sí, el proyecto es muy grande y es muy ambicioso porque pues después de 12 años no se ha construido vivienda, la última vez que se construyeron fueron como 50, ahora nosotros decimos que vamos a construir 200. Pero mire, primero está Dios, que es el que todo lo puede. Segundo está el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Ustedes saben, y si no saben, les recuerdo que yo fui elegido por Cambio Radical, del mismo partido que es el vicepresidente de la República. Él me ha ayudado mucho, en compañía con los congresistas Carlos Abraham Jiménez y Juan Carlos Restrepo, a empujar para que me den los cupos. Gracias a Dios el convenio está firmado, está viabilizado y le podemos decir con seguridad que esos cupos están ya listos. Las 156 viviendas gratis tienen una connotación y es que son para familias en alto nivel de pobreza. ¿Quién dice eso? La ficha del SISBEN. ¿Quién dice eso? La base de datos de Red Unidos dice, mire, ¿cuáles familias están en un nivel de pobreza más alto? Y además de eso hay que tener en cuenta que en Obando hay un promedio de 1,000 familias que se han reportado como víctimas de la violencia, es decir, por desplazamiento o porque han tenido un familiar muerto por la violencia. Obando no ha sido ajeno y por eso aprovecho para pedir a todos el próximo domingo que le demos un sí a la paz, un sí al desarrollo, un sí a la prosperidad y un sí a que estas 200 familias tengan su vivienda. Gente de Obando, que ha ido al Meta, a Villavicencio, al Putumayo, a diferentes departamentos donde ha habido el conflicto. Gente de Obando, jóvenes que se metieron o al ejército o a los paramilitares o a la guerrilla y que hoy vuelven a sus hogares. Así que Dios es grande con Obando y tenemos este gran proyecto de vivienda. Totalmente, porque se generan empleo. En promedio, en la primera fase 200 empleos, en la segunda fase 500 empleos. Y se están comprando los materiales aquí. Las volquetas son de acá, la maquinaria es de acá. Estamos moviendo la economía, además de la rehabilitación que estoy haciendo en las vías rurales, que también estoy contratando las volquetas de acá y el material también es de acá. Y es que nosotros, en vista de que, no sé si me pueden tomar los zapatos, miren, está muy embarrado porque el lote de terreno, la vía que conduce, aún está sin pavimentar. Pero nosotros ya hicimos el proyecto y lo presentamos ante Prosperidad Social.
Estamos esperando la asignación del presupuesto, que con la ayuda de Dios va a ser muy pronto. Ahí tengo que agradecerle al representante de la Cámara, Álvaro López, y a Mauricio Delgado, que me están ayudando con lo que son todo lo de vías. Es decir, Cambio Radical me ayuda con vivienda, y Mauricio Delgado y Álvaro López me ayudan con vías, tanto urbanas como placabuellas rurales. Hay que agradecer. Como lo decíamos, señor Alejandro, hace un momento, dejen de salir las balas de los helicópteros, las balas de las metralletas, y en vez de salir balas, salgan cuadernos, salgan becas, salgan vías, salgan viviendas, salga desarrollo. Es lo que requerimos en Colombia, en el Valle del Cauca y aquí en mi maravilloso y amado municipio de Obando. Hicimos la bendición del lote donde ya hemos iniciado la construcción de 34 viviendas, pero esperamos completar siquiera unas 150 para darle a las personas más necesitadas, ya están en los reglamentos establecidos, una vivienda digna, de manera que la Iglesia Diocesana, a través de la Corporación, ha querido y se ha empeñado en que este proyecto salga adelante. Nuestro deseo hubiera sido comenzar mucho tiempo atrás. Dificultades de uno y otro orden lo han obstaculizado, pero ya lo logramos y ya vamos adelante. Y nuestra promesa es seguir ayudándole a Obando, que lo necesita, para que haya muchas más viviendas. Hace 12 años no se construía una casa acá. Las últimas fueron hechas por Corporación, Monseñor Uribe, y ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude para continuar. Hay dos clases de programas, o tres. Viviendas VIPA, que son viviendas de interés popular, ¿cierto? Bueno, otros que son las casas que el Estado dona, y otras que son de ahorradores, de tal manera que se prefieren para unas u otras las personas que sean desplazadas, que hayan sufrido la violencia, y el municipio y los datos que se requieren a través, pues, de las estadísticas, lo que pide el Estado para que puedan acceder a las casas. Pero estamos seguros que son muchas, muchas familias que van a sentir el beneficio de pagar, por ejemplo, 160 mil pesos de arriendo en una casa muy digna, y que además están cotizando, están librando la casa, no están invirtiendo en casa de otro. El mensaje lo hicimos desde la palabra del Señor, pidiendo la concordia y la fraternidad, el respeto por la vida, porque no es posible que un país católico por más de 60 años haya masacrado a sus hijos, los haya llevado a esas jaulas horribles, como lo hizo la guerrilla en el interior de la selva, de hermanos nuestros, esas tomas tan desastrosas, esa manera como se mataban, ¿no?, de una y otro lado, una guerra que no tiene ningún beneficio. Suelen decir los que saben de todas estas cosas que la peor guerra es perder la paz. Y es lo que hemos perdido nosotros, de tal manera que vamos a pedirle al Señor que la paz perdure en el país. El hombre no está hecho para matarse con los demás. Dios nos hizo como hermanos, como hijos suyos, integrantes de una misma familia. Pero muchas situaciones de la condición humana nos llevan a matar. Eso no puede seguir sucediendo en el país. Hemos visto tanto dolor, tanta tragedia, tanta angustia, tantas viudas, tantas madres que lloran a sus hijos, tantos hijos que lloran a sus padres. De manera que el clamor universal de la Iglesia es que haya paz. Bueno, que el Señor los bendiga y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El coordinador de deportes, Luis Fernando Zapata, nos da un informe de cómo va el deporte en nuestro municipio y hace una cordial invitación a toda la comunidad deportiva que haga parte de los nuevos torneos que se realizarán en el mes de octubre. Veamos. Luis Fernando Zapata nos da un informe en materia de deporte en nuestro municipio. Además de eso, hace la invitación para que participemos en el próximo torneo navideño en las diferentes disciplinas. El miércoles estamos haciendo la invitación para toda la comunidad del municipio de Obando, los entes deportivos, entrenadores, los árbitros de todas las veredas, los barrios, las juntas de acción comunal, para sacar el equipo, los equipos que se va a realizar Copa Navideña Oscar Marino Baello. Van a ser en diferentes categorías, futsala, masculino y femenino. Vamos a utilizar los tres escenarios deportivos, la Plazoleta del Sol, el 6C de San Fernando, el Coliseo Municipal Álvaro Bueno Sáenz. Igualmente, el fútbol, que lo vamos a realizar en la cancha de la Santander. Quiere decir que el domingo va a ser, iremos a arrancar el próximo 8, ese torneo es para arrancarlo el 8 de octubre, ya organizando, cuando estemos ya en lo que es entonces, lo que es la apertura, vamos a arrancar eso, entonces nos vamos a poner de acuerdo con todos los entes deportivos cómo hace la dinámica de estos eventos.
porque tenemos que ponernos de acuerdo, porque hay mucha mola, se van a traer invitados también de mujeres, igualmente de Zaragoza, La Victoria, La Unión, Toro, que ya han confirmado, igualmente también, igualmente para el fútbol sala también vienen de otro municipio a participar acá en el municipio de Obando. Entonces, esa es la invitación. Ya vamos a iniciar campeonato Oscar Marino Bello de todas las disciplinas. Quiero decirle que muchas gracias a esto a Cristina Zapata, Salud y Desarrollo Social, quien nos está colaborando mucho con el deporte. Es una persona incansable para el deporte. Nos colabora mucho, nos está apoyando, igual que Oscar Marino Bello. Ella es una persona que se les pide siempre el valor de deporte, está pendiente y siempre nos colabora, igualmente a toda la administración municipal, a los monitores, muchas gracias a ellos, a los entrenadores, gracias a ellos estamos entrenando. Para igualmente invitar también a los juegos escolares, que los vamos a realizar después de la semana de receso, porque tenemos una semana cultural, una semana de receso y arrancaremos con los juegos escolares, que nos vamos a hacer aquí en la Plazoleta del Sol. Todas las instituciones del municipio Obando están invitadas para los juegos escolares, para que vengan con sus padres, los niños, acompañar a sus niños. Va a ser por primera vez en la historia juegos escolares de hace 22 años que no se realizan. Gracias al señor, gracias a nuestro alcalde, que no me canso de decirle, por el apoyo al deporte. Hoy fue visto la implementación deportiva para todos los campos deportivos. Igualmente se va a hacer también la Copa Navideña, los Camarino Bahillo de baloncesto también. Eso es igual en toda la... O sea, que el deporte camina en Obando. Obando va a tener deporte de aquí a diciembre, por toda parte, para que Obando diga, sí queríamos este cambio, Obando camina a mejorar Obando en el deporte, a mejorar para que los niños no cojan otras mañas, no piensen otras cosas, sino que se dediquen al deporte. Que el niño se le meta la idea, yo quiero ser un Falcao, un James Rodríguez, un Airo Quintana, un Chávez, porque como lo dije ahora, tenemos también la selección Obando de ciclismo y estamos formando más ciclistas, estamos formando y también le vamos a meter al ciclomontañismo, al downhill y a lo que es los deportes de nueva generación, extremos. Todo eso está Obando camina hacia el deporte. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los obandeños que confían en nosotros, sé que vamos a hacer las cosas, sé que Obando, cuando llegamos en enero, lo encontramos en cero deporte, ahora queremos arrancar, y en 4 años vamos a dejar situados, si Dios quiere, vamos a hacer todo el deporte, digamos, en un puesto bien ubicado. En la Escuela Gran Colombia se realizó una izada de bandera, la cual tuvo como temática la época del amor y la amistad, y se resaltó el compromiso de los padres. Veamos. Los niños del grado primero de la Escuela Gran Colombia realizaron la izada de bandera con motivos de la época de amor y amistad. La docente Cecilia Piñeros mostró su agrado frente al trabajo de los niños y del compromiso de sus padres. El trabajo fue el de izada de bandera. Lo hicimos más que todo en el amor y amistad, que es el mes de septiembre, amor y amistad. Los niños míos, les dije a todos y padres de familia que viniéramos, participáramos con camiseta roja. Resulta de que este color rojo refleja y significa mucho. Uno de lo que significa es nuestra, en la parte espiritual, es el fuego del Espíritu Santo. Y acá en nuestra sede, eso es lo que queremos formar a los niños cada día, ese acercamiento a la presencia de Dios. Y amor, el amor viene, trae todo, porque si uno tiene amor, lo da, y fuera de eso todo lo debe hacer uno con amor, el trabajo, la comida, todo es con amor. Entonces eso lo hicimos y me gusta mucho vincular al padre de familia, porque yo desde que inicio un año yo le digo a los padres de familia, mi trabajo no es yo sola, el trabajo es de la comunidad educativa, que son padres de familia, los niños y la docente. Y como yo sé qué clase de padres de familia tengo, unos padres de familia muy comprometidos, muy responsables, entonces llevamos a cabo este evento, en el cual también es muy bueno a ellos enseñarles a trabajar en grupo, porque a veces el equipo, trabajar en equipo no es fácil para mucha gente. Mucha gente, como he dicho, somos un mundo diferente y cada cual tiene su forma de actuar, pero unidos llegamos a un trabajo muy bueno como el de hoy. Me parece muy excelente ese compromiso de los padres de familia, de los niños. También es muy bueno que desde pequeñitos estén presentándose al público, que ellos participen, porque hay niños muy tímidos dentro del aula de clase y en una
en un evento de estos, ellos participan como si nada. Y los niños hay que enseñarlos porque ellos prácticamente más temerosos, más penosos, uno grande, mientras el niño no siente ni miedo ni pena. Entonces, por eso es bueno también ellos irlos inculcando a estos eventos. A mí me encanta mucho la unión, el trabajo de los padres de familia, la creatividad, porque yo dije, vamos a hacer la izada bandera de amor y amistad, que estamos en el mes de la amistad, y ellos dijeron que sí, y fue idea de cada uno. Entonces, me llama la atención es eso, la unión, la presentación, el esfuerzo de estar acá, el deseo de salir uno bien, porque no solamente quedó bien yo ni la sé, quedamos bien todos. A los padres de familia, como me lo dijo la compañera Violeta y Medina, que ellos son un ejemplo, sí. A los padres de familia no interesa en qué grado está el niño. Si el niño está en cero, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, no importa qué es la vinculación del padre de familia. Si un padre de familia siempre está atento con su hijo, haciéndole esta compañía y dándole un ejemplo, porque los niños son el ejemplo de uno. Y estos niños, al ver a esas mamás corriendo, ensayando, porque eso tampoco fue de la noche a la mañana, tuvieron muchas veces que venir a ensayar acá, los niños van viendo esta formación también. Y que sigan así, adelante y unidos. Hubo una división de tres grupos para que conjuntamente todo el salón de grado primero pudieran participar, tanto padres como niños, en un trabajo que hoy se ve reflejado. Principalmente se motiva lo que es la unión, el compartir con las demás personas, enseñarle a los niños a trabajar en equipo, a modificar la creatividad, porque aquí no nos colocaron un límite de hay que hacer esto o hay que hacer un canto, no, lo que se escogiera como grupo se llevara a cabo y se defendiera hasta hoy. Que hoy se entrega la presentación. Por supuesto, aparte de eso, como les dije en un momento, en alguna reunión, aquí más que padres de familia o un grupo, se habla de una familia porque nos vamos a ver mínimo por 5 años, entonces es bueno que ya desde primero, claro que básicamente venimos desde kinder, fomentar lo que es la unión, la participación, y es bueno enterarse de qué pasa con la otra persona. A través de estos trabajos se permite esa unión, enseñarles lo que hay que hacer más adelante. Creo que ahora precisamente que estamos hablando de paz, de reconciliación en Colombia, es importante que ya desde los niños y nosotros como padres volvamos a recordar que hay que trabajar en equipo. Entonces, ese apoyo es más que un apoyo, es una enseñanza, que el trabajo en equipo es lo que hace que todo salga muy bien. Y a continuación, Innovando Noticias, tenemos la sección deportiva, con todo el acontecer de la Liga Águila de Fútbol Profesional Colombiano y el torneo de ascenso de la B. Y así se vivió la fecha de la Liga Águila el martes 27 de septiembre. El partido entre Cúcuta y Once Caldas quedó 1-1. El partido del jueves 29 de septiembre, Patriotas versus Río Negro, resultó victorioso. Río Negro 1-0. Y Alianza Petrolera también derrotó 1-0 al Pasto. El día de ayer, viernes 30 de septiembre, se enfrentó el Huila versus Fortaleza, resultando el Huila victorioso 2-1. El Deportivo Cali ganó 2-1 a Bucaramanga y la Equidad perdió 3-1 frente a Nacional. Y está la próxima fecha, el 8 de octubre, a las 5 de la tarde, Santa Fe versus Jaguares, a las 5 de la tarde, Envigado versus Boyacá Chicó. El 9 de octubre, a las 5 de la tarde, Medellín versus Tolima. Y todavía se encuentra por definir el partido entre Junior y Millonarios. Tabla de posiciones de la Liga Águila. En el primer lugar se ubica el Medellín con 25 puntos, de segundo Envigado con 25 puntos, de tercero el Tolima con 24 puntos, de quinto Bucaramanga con 24 puntos, de sexto Patriotas con 23 puntos, de séptimo Once Caldas con 22 puntos, de octavo el Deportivo Cali con 22 puntos y de noveno Río Negro Águilas con 22 puntos. Y este es un balance de cómo se jugó el torneo de ascenso de la B ayer viernes 30 de septiembre. Bogotá Fútbol Club le ganó 1-0 a Universitario de Popayán. Tigres le ganó 2-0
3-0 a Orso Marzo. El equipo de Leones le ganó 3-2 a Llaneros. Y el Deportes Quindío le ganó 2-1 a Atlético. Y esta es la próxima fecha para hoy, sábado 1 de octubre. A las 6 de la tarde, Real Santander versus Pereira. Para mañana domingo 3 de octubre, a las 6 de la tarde, Real Cartagena versus Unión Magdalena. A las 8 de la noche, América de Cali versus Valledupar. Para el lunes 4 de octubre, a las 5:45, Cúcuta versus Barranquilla Fútbol Club. Tabla de posiciones del torneo y ascenso de la B. En el primer lugar se ubica el Pereira con 67 puntos. De segundo, América de Cali con 53 puntos. De tercero, Real Cartagena con 50 puntos. De cuarto, Universitario de Popayán con 49 puntos. De quinto, Tigres con 48 puntos. De sexto, Leones con 45 puntos. De séptimo, Quindío con 43 puntos. Y octavo, el Cúcuta con 38 puntos. Casa Cosmética Innovando te trae todo para consentir tu cabello. Tenemos champús, tinte para cabello, tratamientos capilares, línea Salomé, Naprolá, removedores, peinetas y cepillos. Estamos ubicados en la carrera segunda, número 225, Parque Principal de Obando. Atendemos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Recuerda, cuando necesites consentir tu cabello, visita Casa Cosmética Innovando. Televidentes, ha sido un placer acompañarlos e informarlos en todo lo que aconteció esta semana en nuestro municipio. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Soy Tatiana Vázquez, quien les desea una feliz tarde y un feliz fin de semana. Chao, chao.